la familia, estar con los hijos, ayudarles en las tareas, ayudarles con las actividades educativas y aprovechando pues que ahorita con esto también de la pandemia, pues debemos aprovechar al máximo a la familia. ¿Cuál ha sido el reto más grande en tu carrera? Híjole, pues si hablamos de tiempos, ahorita este tiempo, pues sobrevivir lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, ¿no? Como es la pandemia. Pero yo creo que lo más esencial, pues disfrutar a la familia. Es un reto que la unidad en la familia, pues ha sido trascendental. Y creo que el mantenerse unidos como familia para mí es un gran reto, ¿no? Y quiero hacerlo así. Es el ejemplo de mi familia y de mis hijos. ¿Qué es lo que te motiva para motivarte y tener tus aspiraciones definidas hoy en día? Bueno, tú sabes que he sido servidor público desde hace muchos años. Me ha gustado en mi manera y de acuerdo a la oportunidad que yo pueda ayudar a la ciudadanía, la satisfacción que me queda cuando la gente te saluda y te agradece por la atención que tú les brindas. ¿Cómo es que incursiona Noé Caracciule en el tema de la política y cuántos años lleva dentro de ella? Pues quiero decirte, y lo he presumido, que yo pasé por el kinder hablando de política y terminé hasta la maestría. ¿Qué quiero decir con esto? Empecé pegando propaganda en los postes, empecé, fui dirigente de porras, he sido dirigente del Frente Juvenil, al partido que yo milité en su momento, y seccional, representante, pues, en ocasiones, subsecretario de elecciones. ¿Qué te puedo decir? Hemos conocido todos los espacios que emprende o que tiene más bien una estructura de un instituto de partido. ¿Qué cargos has ocupado en la administración pública actualmente? Me acuerdo que mi primer cargo fue director de planeación, director de barrios y colonias, después de también cuando fui regidor me quedé de encargado de la presidencia entre 10 y 15 días. No, pues una gran carrera, el licenciado Noé Caracciule. Te acompaña, sin lugar a dudas, muchos años en la administración pública. ¿Cuándo fue tu registro formal ante el Instituto de Participación Ciudadana? Fue el día viernes tuvimos la oportunidad de comparecer para adquirir nuestro registro y bueno, pues ese día. A partir de ese día, pues ya estamos inscritos como lo establece los lineamientos del Consejo Estatal Electoral. Bueno, amigo Noé Caracciule, voy a quitarme el cubrebocas porque no me deja hablar bien. Si tú gustas tenerlo, adelante. Quiero hacerte una pregunta, la pregunta obligada. Porque ya vamos a entrar en materia. ¿Por qué quieres ser diputado? Primero, porque quiero servir a Chilpancingo, ¿sí? Sobre todo a los que voy a representar, como es el Distrito 1. Segundo, conozco el territorio, pero más que el territorio, conozco la necesidad, tanto de las colonias como de las comunidades. Pero lo más importante, que tengo el deseo y las ganas de servir a Chilpancingo y a los ciudadanos. ¿Por qué creer en Noé Caracciule Giles? Porque lo que puedo prometer, lo puedo cumplir. Muy bien, amigo Noé Caracciule. Volvemos a reiterarle a nuestro público, a aquellas personas que se acaban de conectar. El licenciado Noé Caracciule Giles es candidato por el Partido de Movimiento Ciudadano del Distrito 01. Amigo, continuando con la conversación,
¿Conoces la problemática que aquejan las colonias dentro de la demarcación distrital por la cual tú estás participando, que es el Distrito 01? Así es. Sí, lo conozco y sé también qué necesidades tienen, obviamente, y creo que si coadyuvamos entre representado y representados, o representante y representados, perdón, creo que podemos lograr muchas cosas. ¿Qué te dicen las y los ciudadanos cuando los visitas en sus colonias? ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía cuando saludas a las personas? Ahorita pues es un poco difícil por la pandemia, ¿no? Pero sin embargo, se te acercan los niños, se te acercan los jóvenes, se te acercan las señoras, las amas de casa. ¿Qué te dicen? ¿Qué te platican? Una de las, de las inquietudes, y voy a ser sincero, es que ya no creen en los políticos, ¿sí? Es cierto. Y eso me ha tocado y recibir esas críticas, y bueno, pero bueno, yo voy a las colonias, voy a entrevistarme con ellos y voy a pedirle su confianza, que me den un voto de confianza, ¿no? Así Y es. creo que, ¿cómo vas a ganar ese voto de confianza? Pues escuchar a la gente de frente, visitarlos, estar con ellos y escucharlos atentamente, que se desahoguen, porque hay mucha gente que no se les ha hecho caso, no se les ha hecho justicia. De diferentes índoles, ¿eh? A veces ya el ciudadano no quiere que le resuelvas, el ciudadano quiere que lo atiendas, que lo escuches, ¿sí? Con eso se dan por bien servido. Pero si podemos resolverles el asunto, pues va a ser mucho mejor. ¿Desde cuándo has venido tú realizando? Porque no es de ahora, o sea, es a través de los años que has venido recorriendo. Me imagino que cuando tú puedes darle un apoyo a alguna persona que se te acerca en este gran camino que has tenido, que has ocupado diferentes puestos. Yo sé que tú eres una persona de un corazón grande y cuando ha estado dentro de tus posibilidades, has apoyado a las personas. Este trabajo. Ahorita esta aspiración la has venido trabajando. ¿Desde cuánto tiempo atrás has recorrido las colonias de Chilpancingo, sobre todo? Pues desde que estábamos en barrios y colonias, desde el 93, del año de 1993 a la fecha, de una de otra manera, pues hemos estado en contacto con la ciudadanía, ¿sí? Con las colonias, con las comunidades, de igual manera, conocemos las comunidades, sabemos lo que les duele a las comunidades, porque obviamente pues hay mucha necesidad y creo que si contribuimos todos con algo, las cosas pueden ser mejores para la comunidad y como para las colonias también. ¿Cómo estás llevando a cabo esta campaña? Sabemos que es difícil por la pandemia que nos está quejando, no tan solo a Chilpancingo, al estado, al país, sino a nivel mundial. ¿Tú cómo, o sea, se cambió la forma de hacer política? ¿Cómo estás llevando a cabo tu campaña? Coméntanos. Pues bueno, ahorita no andamos en campaña, ¿no? Lo quiero precisar. Nosotros estamos esperando los tiempos que arrancamos el día 4 de abril. Ahorita lo que hacemos, pues estamos trabajando con el equipo para poder armar una buena campaña, para armar una buena estructura y decir, estamos preparados para iniciar el día 4. Efectivamente, creo que los tiempos de hacer campaña en su momento, pues van a ser diferentes, ¿no? Obviamente tenemos que cumplir con los protocolos de salud. Tenemos que cuidar a a nuestra gente, tenemos que cuidar a los ciudadanos y obviamente pues me tengo que cuidar yo, ¿no? Claro. Creo que el protocolo de salud debe de ser necesario e indispensable, ¿no? ¿Quiénes son tus aliados o con quiénes estás haciendo equipo de trabajo para llevar a cabo este gran proyecto por la Diputación Local? Mis aliados y el equipo, pues, son las colonias, son las gentes que viven en las colonias, son los representantes, son los líderes, son los presidentes de colonia, que de una u otra manera pues están trabajando o estamos trabajando en este proyecto para poder lograr el objetivo. Platícame un poco acerca de tu plan de trabajo, tus propuestas, porque me imagino que enmarcaste ya cada una de tus propuestas, tus objetivos para la ciudadanía, para los representados. Una de ellos, pues es la educación, ¿no? En la educación hay muchas cosas que se perdieron, como estímulos a la educación, por ejemplo. Se perdieron el apoyo
el de motivar a los niños, tanto como de primaria y secundaria, jóvenes, creo que hay que buscarles mecanismos para poder aterrizar más apoyos para ellos. Y creo que un diputado puede lograr eso, ¿sí? Puede con la gestoría, con el respaldo de otros compañeros, con el respaldo de la Secretaría de Educación, se pueden lograr muchas cosas. Y obviamente, pues otra, ¿no? Que es de preocupación. ¿Por qué no abastecer en las colonias el Internet, por ejemplo, ahorita? Vemos que muchos niños, y yo me pregunto, o tú mismo puedes preguntar, ¿cómo le hacen los niños para poder accesar a una escuela, a una clase virtual, si a veces no hay recursos, no hay internet, no hay los medios para poder estar dentro de, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas por hacer. La otra, pues la economía, ¿no? La La economía, economía hay que que es un tema reactivarla. importante. Yo siempre he dicho, y no lo voy a dejar de mencionar, estamos viviendo en una ciudad de ricos, cuando aquí somos la mayoría pobres en todos los aspectos. No podemos dejar que la economía nos rebase más de lo que nos ha rebasado. Quiero decirte que la ciudad de Chilpancingo es la más rica de toda la República Mexicana. Digo, rica en el aspecto de que todo está carísimo, ¿no? Pero vete a las colonias, a veces no tenemos ni qué comer porque yo soy de una colonia popular y creo que eso hay que luchar para que sean los precios justos, ¿no? No podemos estar pagando algo que no creemos que lo vale. Y eso es parte de, ¿no? Es una parte de. La otra, en la cultura, en cuanto a la física y cultura del deporte también, hay que retomarlo, hay que activar el deporte, pero también hay que estimular a los deportistas. Tenemos muchos jóvenes preparados en diferentes ramas, en diferentes disciplinas del deporte, y creo que podemos lograr muchas cosas, ¿sí? Lo del campo, hay que reactivar lo del campo. No hay que permitir. Un ejemplo. Llega el fertilizante. Lo reciben los campesinos y ¿qué hacen? Lo venden, ¿sí? No lo aplican, ¿por qué? Porque ya no confían en el producto, ya no confían. Y si siembran y cosechan, ¿a dónde lo van a trasladar? ¿Quién se los va a comprar? ¿Sí? Tienen ya esa desconfianza de no invertir, de no arriesgarse a invertir y creo que hay que motivarlos, ¿sí? Esa es parte de. Otra, pues buscar un mayor presupuesto para los programas sociales, ¿no? Como es la vivienda, ¿sí? Los proyectos productivos. ¿Sabías que hay más de 100 proyectos productivos? No. Pero que hay que darlos a conocer, ¿no? Así es. Hay que darlos a conocer, hay que decirle cuáles son los proyectos, cuáles pueden tener acceso, porque muchos tienen miedo de invertir para la elaboración de proyectos. Pagas de la elaboración y si no sale, si no lo aprueban, el recurso que tú invertiste, pues se perdió. Y a veces no nos podemos dar el lujo de pagar un proyecto de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos cuando no va a salir. ¿Sí? Así es. Son cinco temas, cinco puntos que hay que darle mucho, o hay que hacerle un marcaje personal. ¿Sí? Esa es parte de. Muy bien, amigo Noé Carachure, pues sin lugar a dudas son propuestas muy interesantes y que llegara al Congreso, pues sería importante que pues las trabajaras como iniciativas de ley, como exhortos, ¿no? Yo traigo, perdón que te interrumpa, Kimi, yo Sí. traigo una mentalidad que las iniciativas de ley, las propuestas de ley, van a ser de acorde a la necesidad de las colonias, de los ciudadanos. ¿Sí? Eso sí lo tengo bien claro, ¿eh? Eso sí lo tengo bien claro y lo recalco aquí. Va a ser de acorde a la necesidad de los ciudadanos. De las problemáticas de Chilpancingo, licenciado Noé Carachure Giles, de Chilpancingo, sus barrios, comunidades y colonias, cuál es el tema que más te preocupa? Ya sabemos, el agua, el tema de la basura, pero de los que a ti te preocupan, tú que has estado en las colonias, en cada uno de los barrios, en cada una de las comunidades que pertenecen al municipio, ¿cuál es lo que más te preocupa y que dices en este tema, aparte de lo que me acabas de mencionar, del tema de la educación, del tema del campo, algún otro tema que realmente te preocupe y digas, de este lado vamos a sumar para que podamos trabajar por este lado? Yo creo que la obra pública es fundamental.
para poder embellecer y para poder tener una plusvalía de una calle, tu vivienda también, pues obviamente necesitas una pavimentación, ¿sí? Los servicios básicos, el drenaje, el agua. El agua es un tema que yo no me quiero meter mucho, pero que en su momento va a ser necesario que nos metamos, porque primero hay que concientizar, ¿sí? Yo siempre he dicho, hay que ser accesibles con la ciudadanía. Muchos prefieren pagar una pipa de agua que pagar un recibo de 200, 300 pesos. Y a veces te preguntas, ¿por qué? ¿Sí? Que los servicios sean de calidad. Que la atención, sobre todo, sea de calidad. La basura, creo que es algo que se subsanó en esta administración. Tú sabes que hace 3 años, 4 años, la basura nos había rebasado. Y obviamente, pues necesitamos dotar de elementos necesarios para poder contrarrestar. Si tú le aplicas 4 acciones, ¿sí? A Chilpancingo, por ejemplo, servicio de alumbrado público, servicio de limpia, pavimentación de calles y el agua, Chilpancingo va a ser otra cosa. Y la ciudadanía va a estar contento con esos 4 servicios. Los demás, pues no nos metemos con la inseguridad porque esto es a nivel nacional, ¿no? Y creo que aquí se tienen que aplicar otros métodos para poder ir subsanando este tipo de que una necesidad que nos aqueja a todos, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos esas 6, 4 acciones, yo creo que la gente está contenta, ¿sí? Porque hay muchas calles que a veces no tienen alumbrado, o a veces la misma gente no cuida lo que el ayuntamiento o las autoridades que están en su momento, pues van y ponen, ¿no? Con mucho sacrificio, pero a veces nosotros los ciudadanos también no le damos el crédito, no cuidamos de ello, ¿no? Sí, entonces creo que aquí se necesita la participación también de la ciudadanía. Licenciado Noé Carachure Giles, ¿qué le pides a tus adversarios que también están buscando la Diputación Local por el Distrito 1 de las diferentes expresiones? Ah, pues yo creo que respeto, ¿no? Respeto, creo que yo lo respeto a ellos, a los que van, y creo que esto va a ser algo muy, muy interesante, pero yo lo que les puedo decir es que Dios los bendiga y creo que Él es el, Dios tiene la última palabra y el que va a quedar, porque Dios así lo va a disponer. ¿Cuál es el llamado que le haces a las y los ciudadanos, sobre todo que te apoyen, ¿no? Pero ¿cuál es el llamado en general que le haces a la población? Razonar el voto y ver por quién van a votar, ¿no? Yo inclusive en su momento lo he comentado, ¿no? No porque sea yo, ¿sí? Van a escuchar a otros, a otras, y creo que aquí lo más importante es razonar el voto. Bueno, pues es sin lugar a duda, es una charla muy interesante con nuestro amigo licenciado Noé Carachure Giles. Te deseamos el mejor de los éxitos y Gracias, Kevin. ojalá y ganes. Algo que quisieras tú agregar. No, pues un saludo a todos los chilpancingueños y obviamente pues también saludar a tu auditorio y gracias por esta oportunidad de manifestar, como acabas de decir, ¿no? Es una charla y creo que pues vamos a estar aquí las veces que tú me invites. Muchas gracias, licenciado Noé Carachure. Candidato ya registrado oficialmente el Viernes, pasado viernes 19. 19 de marzo, hizo su registro oficial ante el Instituto de Participación Ciudadana. Y bueno, pues nos da mucho gusto que hayas asistido. Una disculpa, estuvo fuera, ahora sí que estuvo fuera de nuestros alcances, tuvimos algunos problemas técnicos. La entrevista estaba programada para la 1 de la tarde, pero tuvimos algunos problemas, sin embargo, pudimos corregirlos y aquí está esta entrevista con nuestro amigo licenciado Noé Carachure. Gracias, Kimi. Muchas gracias por haber asistido y amigos, amigas, les hacemos la cordial invitación para que nos sigan a través de nuestra plataforma digital de Proyecto 28. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.